Inseguridad. Confianza. Conflicto. Persistencia. Resentimiento. Perdón. Rencor. Amor. Separación. Restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida. La de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores. Una iglesia viva en Cristo Jesús. Es una comunicación con Dios de parte de los creyentes. La oración es una muestra de la dependencia de Dios que tenemos y no de nuestra fuerza. Cuando uno ora, está diciéndole a Dios: vengo a depender de vos, no de mí. La oración, el hablar con Dios, es buscar la voluntad de Dios, no la nuestra. Porque cuando uno ora, no está diciendo: Señor, que se haga mi voluntad, dame lo que yo te pido. Está diciendo: Señor, que tu voluntad se haga en mi vida, en esta situación. Por eso Jesús dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. La oración es estar en la presencia de Dios. Cuando uno ora de continuo, está en constante estado de oración, está en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. ¿Por qué tanta gente amargada, resentida, pide bahí, dolida, enferma físicamente, con un montón de dramas? Porque no ora. Porque el que ora vive en la presencia de Dios. ¿Por qué tantos matrimonios divorciados, peleados? ¿Por qué tanta rencilla en el hogar, en el trabajo? ¿Por qué tanta queja? Porque no oramos. Le pido al Señor que te revele, porque es muy sencillo lo que digo, pero es a la vez profundo. Gente pide bahí, gente que no ora. Gente negativa, gente que no ora. Gente rencillosa, gente que no ora. Gente problemática, gente que no ora. La Biblia también nos habla de sinónimos de la oración, y no lo vamos a leer todo por el tiempo, pero oración también significa clamar a Dios, según Salmo 3:4. Clamar a Dios. También Jeremías 33:3 dice: el número de teléfono del Señor, clama a mí, yo te responderé. Y ahí dice: te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. También significa invocar el nombre del Señor, según Génesis 4:26. Dice que los patriarcas invocaban el nombre de Dios. También significa, esto me gusta, elevar el alma al Señor. Cuando uno ora, se eleva su alma, su emoción, su mente, se eleva, se proyecta, se pone por encima de las circunstancias. Sería un tipo de Noé, una fe que sustentaba. Mientras todos se ahogaban, él estaba flotando en medio de ese mundo caído. Eso dice el Salmo 25:1. También Hebreos 4:16 dice que la oración es acercarse al trono de la gracia, del regalo. Y finalmente Hebreos 10:22 dice que la oración es acercarse a Dios. Pero ¿por qué tenemos que orar? Muchos dicen: ¿por qué tenemos que orar? Bueno, primeramente porque Dios nos ordenó que lo hagamos. Con eso ya te digo todo. Dios dijo: ore. Una vez a un conocido predicador le dijo a un periodista: ¿por qué tienen que orar si Dios sabe ya todo? Porque la Biblia dice que antes que salga la palabra de tu boca, Él ya la sabe. ¿Por qué hay que orar entonces, pastor? El pastor le dijo: porque Dios dijo que oremos. Se me cayó así el velo cuando dijo eso. Fue una orden de Dios que oremos. Pero no solamente de Dios.
También los salmistas y los adoradores en la antigüedad instaron al pueblo a orar. Primera Crónicas 16:11. Vamos a leer una referencia, Antiguo Testamento. Primera Crónicas 16:11. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Ese fue el clamor de aquellos hombres. Busquen al Señor y a su poder, y búsquenlo continuamente, sin interrupción, día tras día, hora tras hora, atento a lo que Dios quiera decirnos y hablarnos. Te voy a decir una frase que quiero, por favor, que se te quede grabada. Cuando Dios te quebranta a ir a orar más de lo que tenés que orar, o sencillamente a orar porque no lo haces, ¿sabes lo que quiere Dios? Quiere bendecirte. Eso no más quiere hacer. No se trata ni de él, se trata de vos. Ahora, ¿cuánta gente quiere orar y no puede? Muchos dicen, yo quiero orar, sé que tengo que orar, pero no puedo. Bueno, la Biblia dice, Dios pone el querer y el hacer de acuerdo a su buena voluntad, ¿sí o no? Si vos, ¿quién dice tengo quebrantamiento de que tengo que orar? Ya sea que lo esté o no lo esté pudiendo hacer, ¿quién tiene ese quebrantamiento? Tengo que orar. Bueno, Dios puso en vos el querer. Y algunos no están teniendo victoria. Bueno, entonces a pedir a Dios el hacer. Porque Dios pone el querer y el hacer. Y cuando alguien tiene un quebrantamiento como iglesia, orar, como yo lo estoy, por ejemplo, como pastor. Claro, acá siempre se ora, pero hay veces que se ora más, veces que se ora menos. Pero ahora es como que sentimos que tenemos que orar. Sencillamente cuando yo sé que Dios me llama a orar, es porque Él quiere bendecirme. Los profetas instaban a orar. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Qué significa busquen a Jehová mientras puede ser hallado? Que hoy estés aquí, que hoy hayas venido a este culto, invitado por un problema, por un amigo, por curioso, por rutina, o por buscar de Dios, no sé, por lo que sea, que hoy estés aquí y que estés escuchando este mensaje que te dice orá. ¿Sabes qué significa eso? Todavía puede ser hallado por vos. Estás en un periodo de gracia, porque llega un momento en que si uno no hace caso a ese llamado, el Señor deja de llamar. Por eso dice, en tanto está cercano, y Dios está cercano a vos a través de su palabra. Y todos los que están aquí, sea cual fuera la situación que esté viviendo, Dios a través de este mensaje y por el hecho de estar aquí te está llamando a orar, porque Él quiere bendecirte. Los apóstoles instaron a orar. Fíjense lo que dice Efesios 6:17. El apóstol Pablo, Efesios 6:17, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando, ¿cuánto tiempo? En todo tiempo. ¿Cómo? Con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y al último, bueno, Colosenses 4:2 también, Filipenses, siguiente Colosenses 4:2, dice también Pablo: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Jesucristo mismo, Mateo 26:4, Jesús, Mateo 26:4 dice: yo sé que Dios va a hacer algo mucha gente en este tiempo. Mateo 26:41 dice el Señor: velad y orad, eso dijo Jesús, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nos sentimos tentados, ¿qué tenemos que hacer? Orar. ¿Cuánto tiempo? Hasta que se vaya la tentación. Voy a contarle algo así bien, bien delicado. A mí una vez me dijo el querido apóstol Norman Parrish, un viejito, 80 y pico de años, un patriarca, un hombre que formó pastores, todos. Mira, mira, Emilio, me dijo, de la nada, porque eso fue cuando uno está con un hombre de Dios. En un momento te puede tirar una perla que te puede ayudar toda tu vida. Esto fue hace como 6 años, 7 años. Tú eres joven.
ora para no caer en pecado inmoral. Y si tienes tentación, esto es a nivel ya de ministros, ora. Posiblemente si oras y ayunas, venga con más fuerza esa tentación. Pero sigue orando hasta que venzas la tentación. No es orar un minutito, no es así, Señor, por favor, ayúdame. No, es orar. Es orar hasta que nos guste. Maridos, no se sienten atraídos por sus esposas. Les desafío en el nombre de Jesús. O viceversa también, mujeres que no se sienten atraídas por su marido. Porque ha de ser terrible vivir así, ¿verdad? Ya sea por la desilusión de la vida. Pídale al Señor que le vuelva esa pasión por su esposo, como más que cuando eran novios. Y van y esperen, van a ver lo que Dios va a hacer. Jesucristo dijo: velad y orad para no entrar en tentación. No hay excusa. Gente que cae en la tentación, gente que no ora. No hay nada que hacer. 2 más 2, 4. Así es sencillo. Ahora fíjense lo que Jesús dijo en Lucas 18:1. 2 libros más adelante. Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Voy a ir rápido. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia a mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. El Señor le dijo: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia? Pregunta al Señor. Vos tenés que responder esta pregunta. Cuando alguien te pregunta algo por educación, tenés que responder. Y Dios te pregunta ahora algo. Jesús: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿A quién le hará justicia? ¿Qué cosa? ¿Cuánto tiempo? El Señor te pregunta, ¿se tardará en responder? Y aquí viene el problema, y se os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué no perseveramos en oración? Porque no tenemos fe. Ahora, ¿qué una viuda pide a un juez? Averigua eso. ¿Sabe qué pide la viuda a un juez? Su herencia. Porque así se sostenía la viuda, con lo que le dejaba al esposo. Y seguramente está en un litigio. Lo que vos reclamás en oración y obtenés en oración es tu herencia. Pregunto, ¿lo que estás viviendo hoy, crees que es la herencia de Dios? Este matrimonio que estás viviendo, esta relación, este estado de ánimo, esta situación económica, te pregunto, ¿crees que es una herencia de Dios lo que estás viviendo ahora? ¿O es fruto de tu desacierto por haber tomado decisión equivocada o por haber actuado carnalmente? Bueno, reclama tu herencia. Este no tiene que por qué ser tu realidad. ¿Cuánto tiempo? Día y noche. ¿Cómo oramos? Clamando. Y clamar es un grito, es un pedido de auxilio urgente. De verdad, aquí cuando pasó hace rato, gente, yo veía así el puño cerrado y los ojos arrugados, y salía lágrimas a sus ojos, así está como diciendo: quiero. Eso es orar. Fíjense lo que dice Juan 16:24. Jesús dijo, Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice. No tengan miedo. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor quiere que estés con gozo. Uno de los frutos del Espíritu es el gozo.
Entonces tenemos que orar, en primer lugar, porque Dios lo ordenó, porque así lo hablaron los salmistas, así pidieron los profetas, así estaban los apóstoles y así también Cristo mismo ordenó. Y si Jesús necesitaba orar, siendo Dios, ¿cuánto más nosotros? Le pido a Dios que se te revele esto. Si Jesús necesitó orar y dice que por lo que padeció aprendió obediencia, ¿cuánto más vos y yo tenemos que orar para perseverar en la fe? Gente que retrocede la fe, gente que no ora. Gente que se tropieza constantemente con otros o por otros, gente que no ora. Segundo, la oración es necesaria para recibir bendición y poder de Dios. Jesús dijo que recibirían el Espíritu Santo si perseveraban en la oración. Fíjense lo que dice Lucas 11. Miren, versículo 5 al 13. Lucas 11, 5 al 13. Les leo mucho la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la que te da fe. La fe es oír la palabra de Dios. Tal vez sean versículos que vos lo conocés, historias que conocés, pero tenés que leer porque ahí está impregnado el poder de Dios en su palabra. Lucas 11, 5. Lucas 11, 5. Miren. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondió desde adentro, le dice, por ser su amigo, perdón, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no les se levanta a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que lo llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará si le pide pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente. Y si le pide huevo, le dará un escorpión. Entonces, ¿qué pidió? Dice el hijo. ¿Pide qué cosa? A ver, pan, un pescado y huevo. Pues si vosotros siendo malos, dice el Señor, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Ahora decime una cosa, el Espíritu Santo es lo más grande que hay. Si yo hubiera sido Jesús y me decía Jesús, a ver, compararme al Espíritu Santo con algo en la tierra, yo hubiese dicho, bueno, con algo comestible, sí, bueno, caviar, salmón, no sé, lo mejor, porque es algo brutal, es grande. No, huevo, pan, pescado. Con eso comparó el Espíritu Santo. ¿Por qué? Y estuve leyendo y encontré que estos tres alimentos eran los alimentos más básicos de la comida aquellos tiempos, y cualquiera, hasta el más pobre, lo tenía. Tiraba nomás su cañita de pescar y ya traía un pescado ahí en el mar. El pan todo el mundo tiene, es una comida diaria, acompaña todas las comidas. Todas las culturas tienen pan: pan árabe, pan francés, pan trincha. Nuestro pan, que díganme si no es brutal, es una delicia. No se me achiquen, gente. Nuestro pan trincha es paleñita, papá, picadillo a full. Hay pan en todas las culturas. Lo que quiere decir el Señor es que el Espíritu Santo es, en primer lugar, para todos, y segundo lugar, tiene que ser un alimento diario. ¿Quién quiere el Espíritu Santo? Acá que dice, pidan. Ahora, el Señor les dijo: recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vayan y oren en el aposento alto, ¿sí o no? Capítulo 1 de Hechos. Y van y oran. ¿Cuántos no sabemos? Recibieron 120 el Espíritu Santo. Pero yo digo, ¿será que entraron 200 y empezaron a orar? Miren, vamos a suponer que el Señor nos dice ahora, bueno, quédense a orar aquí ahora, que nadie se preocupe por su trabajo ni nada, ni por ir a dormir en su casa. Aquí vamos a empezar a buscar el Espíritu Santo. ¿Qué va a ocurrir? En media hora, dos, tres hermanos ya van a salir en bota. Así ya. Claro, pues tienen cosas que hacer. Otro grupo grande va a decir: mira, pastor, está todo bien, pero tenemos que ir a trabajar mañana temprano. Pero un grupo
A lo mejor va a decir, vamos a seguir orando, pastor. Y el lunes amanece y estamos orando toda la noche. Dormimos un poco, nos despertamos, tomamos agua y seguimos orando. Lunes de noche, martes. Ahí ya un grupo se fue, ya porque ya eran 48 horas de oración. Miércoles, todo el día. Se escuchan ahí el ruido de los autos, la gente laburando, nosotros acá metidos. Jueves, viernes, sábado, domingo. En el aposento alto se escuchó ya. Bajando ya, y algunos ya se iban a su casa. 5 días se iría orando. Es mucho. Si ni 10 minutos a veces podemos. 7 días, ya algo tiene que ocurrir. 8, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Y de repente, dice, ¿cuánto tiempo tenés que orar? ¿Te das cuenta que te quiero quitar tu religión o de nuestra religión? La oración es una conversación de amigos. Muchos dicen, pastor, yo no sé qué decir cuando oro. Bueno, porque no le conoces. Mi querido amigo Manuel Paniagua, cuando la primera vez que él vino acá hace varios años, le envié con Adolfo, mi hermano, a Ciudad del Este a comprar unos equipos. Él me dijo, todo el camino me fue incómodo irme con él, porque no sabía qué hablar con él. Le decía, che, iba a llover. Parece, sí, iba a llover, hace calor. Después, vamos a parar a comprar una chipa. No sé quién de los dos tiene la idea, pero alguien tuvo la idea de parar a comprar una chipa. Y así, trivialidades. Y a la vuelta la misma historia. Pero un año después me dijo Emanuel, yo no veo la oportunidad de ir con él a Ciudad del Este. Esas 5 horas parecen 2 horas. Hablamos de todo, nos reímos, oramos, fluimos. Y ahí me di cuenta, me dijo Emanuel, que así es también la oración. La primera vez no fluía nada porque no le conocía. Pero un año después de hablar con él, de tratar con él, ya se volvió mi amigo y fluye la oración como si nada. Entonces hay que conocer a Dios, porque a orar se aprende orando. Puedes leer muchos libros de la oración, muchas prédicas, pero hasta que no dobles tus rodillas y no busques a Dios, no vas a saber orar. Ahora, muchos dicen que la experiencia en el aposento alto fue una experiencia única y no se repitió más. Y ya es para aquel tiempo y se acabó. Pero la Biblia registra que tuvieron otra llenura del Espíritu Santo. No solamente una en Hechos capítulo 2, sino que hubo otra muy interesante. Los judíos, la autoridad judía, los saduceos, los fariseos le tomaron a los apóstoles y dijeron, dejen de predicar este mensaje o van a morir. Miren que ya le estaban matando a Jacobo, uno de los apóstoles. Mira, si el Señor dice vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo, les perseguirán, nadie les hará daño, comerán veneno y no morirán, les morderá serpiente y no les pasará nada. Y se sube, se eleva al tipo una, y se va a decir, wow, soy invencible. No, a los pocos tiempos Jacobo muere a espada por Herodes, le matan. ¿Para qué se pasó preparándole a un hombre 3 años y medio, llenándole su espíritu, nombrándole apóstol, para que al poco tiempo muera? Uno menos. Y miren, hermano, que predicar la palabra en Asunción es fácil. Andá a predicar allá en Sudán. Andá a organizar una campaña evangelística y hacer recorrer ahí con altavoces. Jesús es el único camino. Todo otro Dios y todo otro profeta es falso. Andá a Arabia Saudita. Yo solía poner, cuando estaba en Facebook, ya no estoy más, solía poner frases así de Dios, tajante, categórica, que es el único camino, punto. Y me dijo un amigo mío que está en Dubái viviendo, en inbox, me dice, en privado, me dice, Emilio, es un tipo con agalla, papá, pero te desafío a que vengas a poner eso acá en tu muro, acá en Arabia Saudita, amigo. Cambió la cosa ahí. Así vivían esos apóstoles. Miren que los hijos de Abraham, escuchen, ¿quiénes son los hijos de Abraham en la carne? Los judíos y los árabes. No es por abusar a esa gente. A los árabes le dijo el Señor, tu mano será contra todo y la mano de todos contra ti, le dijo. Era un mulo del monte obstinado, le dijo. Y el mundo está contra el país, los países árabes, y los países árabes están contra el mundo. Para eso hay que tener una sangre especial.
Los judíos son 3, 4 millones, medio de 500 millones de árabes, y están ahí los tipos plantados, no le mueve nadie. No, la señora aquí al lado cruzando el charco, que no es su vecino. 400 millones. Esas son sangre fuerte, hermanos, milenarias. A eso tenían que predicarle los apóstoles. Para ellos una jornada termina y dice: ¿qué tal? Oí bien, maté 20 infieles, la brigada, ¿eh? Día normal. No es fácil, yo quiero ubicarte en el lugar. ¿Y qué hicieron? Dice que tuvieron miedo. ¿Quién no? ¿Le tembló? ¿Y saben qué hicieron? Se fueron a orar. Entonces, cuando tenés miedo, ¿qué tenés que hacer? Orar. No solo en el avión, ¿eh? Por favor. Ahí ora hasta el ateo, hermano. Una vez venía en un vuelo el pastor Orsarubi, me contó. Salió de Miami para Asunción con su esposa y entraron en una tormenta. Y dice mi hermano querido que es la vieja, papá. Era como andar, para que te imagines lo gravísima la situación, dice que era como andar en auto por alguna calle de Asunción. Así más o menos era el sentimiento. ¡Bum, bum, 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 bum! Y cuando las azafatas pasan, siempre están riendo. Pero esta vez pasaron y nos estaban riendo, así era. Y empieza y mira por la ventanilla y el avión se mueve y la ala y tiembla. Y una señora en un arrebato de miedo dice: ¡Jesús, ten misericordia de nosotros! Ni un hino se dijo, ni uno. No había ateo en ese avión casualmente, ni uno. A todo el mundo así. Todo ahí fluye, ahí no hay que motivarle a nadie. Claro, pasa la tormenta, se estabiliza el avión, pasan las azafatas riéndose, está todo bien y ya. Pero la Biblia dice que oremos. Y voy a con ustedes, no voy a poder terminar mi prédica de hoy, pero voy a analizar con ustedes qué oraron. Hechos capítulo 24. Miren, hermano, a mí una de las sensaciones que menos quiero tener en mi vida es de miedo, temor. No da gusto tener miedo. Hasta te diría que prefiero estar triste que con miedo. Pues como que la tristeza, bueno, te la banca, pero el miedo, hermano, ese que ahí no es fácil. Hechos capítulo 4, versículo 24 dice: y ellos, habiendo oído que les dijeron: te mataremos si siguen hablando, pero Dios le dijo: hablen, unánimes alzaron su voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste. Miren cómo oran. Vamos un poco a aprender bíblicamente a orar. ¿Cómo dice? Soberano Señor. Fíjense a quién se dedica. ¿Por qué soberano? Y dice: tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron. Esto es toda una oración, está orando ahí. Alguien registró la oración de algún hermano. Porque primeramente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y el Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Dios, de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigio mediante el nombre del santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, igual que en Hechos 2, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Acá sí no fueron llenos ya en capítulo 2. O sea que la llenura es algo que hay que buscar constantemente. Esto dice la Biblia. Sé que le tenemos al Espíritu, al Padre, al Hijo cuando lo recibimos a Cristo, está. Pero hay gente que tiene ciertos niveles de unción, de llenura, ¿sí o no? Y eso es lo que buscamos. ¿Y qué resultado hubo? Y hablaron con de nuevo la palabra de Dios. Voy a analizar rápido. Primero oramos
entendiendo que Dios es soberano y tiene el control de todo. Eso tiene que darnos mucha paz, porque significa que nada va a poder ir en contra de lo que Dios determinó para nosotros. Ni la muerte, ni la vida, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, ni ángeles, ni principados, ni potestades, habla de demonios, podrá separarnos del amor de Dios que en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte. La soberanía de Dios es un atributo, es un principio de Dios que si lo conocemos profundamente nos va a dar muchísima paz y mucha seguridad. Y dice, ellos alaban a Dios y su poder, oran conforme a la palabra, dice, hiciste el cielo y la tierra, el mar y en todo lo que ellos hay. Eso es un salmo. Entonces, ¿cómo uno tiene que orar? Conforme a la palabra de Dios. Uno tiene que decir, Señor, tu palabra dice, diga al débil, fuerte soy, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por eso, Padre, te pido de nuevo y valentía para seguir caminando. Ayúdame a moldear mi carácter, Padre, tú lo puedes hacer. Señor, quítame el miedo, porque tu palabra dice que yo soy tu luz y tu salvación. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esa es una oración, porque Dios honra su palabra, no tu queja avanza. Padre, soy un pobre miserable, un gusano aplastado por esta circunstancia. No valgo para nada, Señor Dios. Soy un inútil, un verdadero inútil. No sé cómo le cogiste a un imbécil como yo. Eso no. 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 Tal vez sea cierto todo lo que decía. En serio, todo. A lo mejor hasta el que está tú la dice. Pero no es lo que Dios quiere. Porque Dios le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente. Y Gedeón, Gedeón era, si algo era Gedeón, era miedoso. A Pedro le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca. Pedro, ¿qué era? Un tipo fluctuante. Hoy estaba, mañana no estaba. El Señor te llama no como estás. El Señor te llama en cómo Él te está viendo ya, en su eternidad. Porque para no el tiempo. Fíjate, después voy a hablar un poco de eso si me da tiempo. Juan y el apóstol Juan. El Señor era tan iracundo que le llegó a decir al Señor, vos no sabés, Juan, a qué espíritu pertenece. El tipo era iracundo, un leche hervida terrible. Una vez se fue y pidió pan para comer en un lugar, agua. Le dijo, no, tú eres judío, nosotros somos samaritanos. Y vino y dijo al Señor, Señor, bíblicamente, para que vea que es bíblico mi pedido, ¿te acuerdas cuando el profeta envió fuego al cielo para consumir a todos? Sí, le dijo Jesús, hacen eso también con estos tipos, matá hombres, mujeres, niños, destrozá todo. Y el Señor le dice, vos estás loco ya, ¿de dónde invai? Vos no sabés qué espíritu pertenecer le reclama. Tú eres Bonaerges, hijo del trueno. Pero no es hijo del trueno, pues suena lindo, wow. No, eso era una ofensa. Como un amigo mío me dijo, a mí esa cuál es mi apodo, me dice, ¿cuál? El avión, me dice. ¡Wow! ¡Qué flor de apodo tener el avión! ¿Y por qué? ¿Volás alto? No, por sus labios, así grande tiene la vacuna. A otro me dijo, a mí me dicen Superman, me dice. ¡Wow! Es el hombre de acero, no supermandíbula, así es grande su madre. Entonces, cuidado con los apodos, ¿eh? A este le dijo, tú eres Bonaerge, hijo del trueno. Era una ofensa. Sonaba lindo, pero era una ofensa. Iracundo. ¿Cómo terminó siendo él? El apóstol del amor. ¡Wow! La historia paralela a la Biblia, que no es la Biblia, pero son registros históricos, cuentan que como él fue el único, el apóstol que murió de viejo, en muerte natural, murió antes de en una cama, se apagó su organismo, tan viejo que era, más de 100 años seguro vivió. Dice que le hacían sentar en la silla y le cargaban y le llevaban en las congregaciones para que él predique, y él hablaba solamente de un tema. Era monotemático, dicen. Él hablaba del amor. Él por lo era medio cariñosón, así se recostaba por Jesús, ¿viste? El que escuchaba los latidos del corazón. ¡Wow! Un amigo que te ame. Bueno, no era un amigo, era un discípulo él, ¿verdad? Yo acá tengo discípulos que me besan, me abrazan. Uno les quiere a su pastor o a su mentor o lo que fuera. Me abraza, Federico de repente me abraza así. Vení por favor para que la gente vea. Y se recuesta así por mí. Yo le abrazo. Y ahí oye el latido de mi corazón. Y después me dice, che pastor, vos estás todo duro, mire.
Y así seguramente, porque uno puede, como nuestra cultura está machista, dice, ¿qué habrás hecho este tipo recostado por el pecho de su maestro? No, papito, yo le beso a los hombres, le doy un beso acá, ¿qué tal mi rey? Le doy un abrazo, te amo, le digo. Si de repente alguno ve mi mensaje con el pastor Wesley, van a pensar que varón, te amo mucho, le explico yo. Y él me pone, también tú eres muy especial para mí, me pone. No, si alguien me hackea, papá, estoy muerto. Entonces le aplico a un varón de Dios, te amo en Cristo, ¿verdad? Sí, porque esa es la primera que un tipo en la iglesia le dijo, te amo a otro tipo, hermano. Ahí me caí, pensó que recibí el Espíritu, pero me asusté. Te quiero, es a un tipo, no, te amo, varón de Dios. Un abrazo. Así que así era esa cultura, hermano. Vos sabés que en el Líbano, de donde yo soy ascendiente, mi mamá y mi papá cuando se fueron, dice que los hombres andaban de la mano en la calle, como las mujeres andan de la mano, los hombres. Yo dije, estamos todos locos, dije yo. Pero es su cultura. Y sabe que ellos no pueden entender cómo que nosotros, entre los hombres, no nos besamos ni nos andamos de la mano. Y cuando ellos bailan, de la mano bailan. Ellos son cariñosos, son culturas muy así, muy unidas familiarmente. Entonces Juan era así, pero era iracundo. Él no tenía problema en instalar bombas, si es que se le pedía. Había otro, se llamaba también el celote, un terrorista era Simón el celote. Y por otro lado estaba Mateo el publicano, el que juntaba para la corona romana impuestos. Yo me pregunto, en una mesa, ¿cómo hacía Jesús para sentarle a Simón el celote, guerrillero antirromano, con Mateo, traidor del pueblo de Israel a favor del impuesto de los romanos? Me pregunto, ¿cómo hacía Jesús para conciliar eso? Pedro tenía su espada aquí y le quitó la oreja a Marco, pero no es que le quitó la oreja así, no, le jugó a la cabeza. Marco hizo así y le pasó aquí, le cortó la oreja. Y saben la historia, Jesús le coloca vuelta la oreja y le dice, el que a hierro mata, a hierro muere. Pero el Señor lidiaba con este tipo de hombres. Y yo me quejo a veces de Luisito Salomón y Fernando Perelo. Entonces, vemos, hermano querido, volviendo al punto para terminar ya la noche, que oraron entendiendo que Dios tiene el control de todo. Y lo tiene, ¿por qué? Fíjense, estamos en Hechos 4, 24, 20, 25. Oran conforme a la palabra, como dijiste por la boca de David tu siervo, y declaran la palabra. El 27, porque verdaderamente se unieron a esta ciudad, le informa al Señor el motivo de su oración. Y dice en el 28 nuevamente, ¿para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Oraron entendiendo que Dios tiene el control de todo, y todo tiene un porqué en esta vida. A Dios no le asustaba lo que ellos estaban viviendo, y ellos sabían que Dios ya determinó que así debería haber sido. Terminamos aquí el 28, el 29. Y ahora, Señor, mira las amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo, ¿qué cosa? Hablen tu palabra mientras extiende tu mano, para que se hagan sanidad y señales y prodigios mediante el nombre de Cristo. Lo que ellos pidieron, y no tengan miedo de pedir, mi hermano, es orar para que se manifieste lo sobrenatural en nuestras vidas. No tengan miedo, hermanos, porque mucha gente ora en el nombre de Jesús y se sana. Mucha gente ora en el nombre de Jesús y viene la provisión. Había un conocidísimo hermano Müller, inglés, que él tenía orfanatos, pobre, 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 con gente pobre, y él decía, nunca voy a pedir nada a nadie, yo solamente voy a orar. Esa era su fe. Y él oraba, y dice que
llegaba un periodista a la noche y le dice: ¿usted cómo sostiene a estos niños? Por fe. ¿Qué es por fe? ¿Se necesita dinero? Sí. ¿Tiene que comer? Ahora mismo no. ¿Qué va a comer mañana al desayuno? No tenemos nada. ¿Y qué van a hacer? Y le dice Müller a los niños: ¿qué vamos a hacer, niños? No tenemos nada para comer mañana. Son las 10 de la noche. Orar. Y bueno, vamos a orar. Señor, te pido en el nombre de Jesús, papá, papá, pepepe, que mañana podamos recibir alimento. Y el periodista: bueno, al ver la situación yo quisiera sembrar. No, 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 deje, Dios va a hacer. Quiero testificar mañana por usted. Va el periodista y viene a la mañana y le encuentra a los niños todos con un vaso de leche y le dice: ¿quién le trajo esa leche? Es que el lechero descompuso ahí su vehículo, su carruaje, y nos dijo: si esta leche no entrego pronto, se corta. Entonces querría saber si usted querría tomar con los niños esta leche. Y le dice él, yo le dije: sí, claro, esa es la respuesta a una oración y eso es lo que estamos tomando ahora. Pero tenemos otro problema, le dice Müller al periodista. ¿Cuál? No tenemos pan, tomar leche solo. En ese momento alguien golpea la puerta y viene un panadero con un montón de bolsas y le dice: toda la noche pensé en ustedes y a las 2 de la mañana me levanté para preparar este pan horneado y les traje aquí. Amén. ¿Qué tenemos que hacer, niños? Orar, agradecerle a Dios. Y oraban. Y ellos así vivieron 40 años de ministerio. Ellos, por ejemplo, decían: necesitamos un local propio, oraban. Necesitamos cama, oraban. Y no le decían nada a nadie, nada, 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 nada. Y Dios de manera sobrenatural les traía. La historia de Müller tienen que estudiar, es muy interesante. Les va a activar la fe, la oración de la provisión, la dependencia total de Dios. Para terminar voy a leerles Éxodo 33:11, por favor, de un hombre llamado Moisés. Y acá voy a terminar ya, en serio se me fue la hora, pero creo que hoy recibió la gente la porción que Dios tenía preparado. Vamos a seguir con el tema de la oración, hermanos. Éxodo 33:11 dice, deme 5 minutos más, son las 9:05. Éxodo 33:11 dice, un ratito, segundo libro del Antiguo Testamento. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. En otra versión dice a su amigo. ¿Cómo hablaba Dios con Moisés? Moisés era un orador, un adorador. Pero ¿saben qué? Aquí Dios le considera un amigo íntimo y decía: con él puedo hablar cara a cara. Pero ¿quién era Moisés? Moisés era el hijo de la hija del faraón. Era un hombre muy poderoso, muy culto, muy preparado. Tenía un año menos que yo, 40 años, cuando su problema le llevó a cometer un acto que le desterró de su condición de príncipe. Moisés sufría de un problema de carácter que marcó su vida hasta los últimos días de su vida. Él era un hombre muy iracundo. Tenía arrebatos de ira. Era un leche hervida. No querría vos tenerla a Moisés manejando algún vehículo por las calles de Asunción. No querrías tenerla a Moisés en una cancha fanático de un equipo de fútbol. No querrías tenerla a Moisés como esposo o mujer. Ni un niño querría interrumpirle mientras él miraba la tele, porque él tenía problemas de ira. Ahora, ¿qué tanta ira tenía? Tenía tanta ira que llegó a matar a un hombre en un arrebato de ira. Le saltó a un egipcio, le desnucó y le enterró en el desierto. Y yo creo que la ira, el arrebato de ira, es el mayor problema entre la mayoría de los creyentes en cuanto a pecado de carácter. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen problemas con la ira? Bueno, 20, 30, 50. Explotamos. Y verá que le decimos al Señor: ya no voy a hacer más. ¿Sí o no? Hasta la siguiente oportunidad, donde reventás de vuelta. Hay gente que destruye su matrimonio, su familia, sus hijos,
funde 40 años de ira, 50 años de ira. Pero tengo una buena noticia para vos y para mí. Dios trató con su ira. ¿Sabes qué hizo? Lo llevó al desierto. 40 años. 40 es número de prueba. Fíjate, Moisés vivió 120 años y su vida fue una prueba constante. 40 años estuvo en Egipto como el grande, creyendo que era alguien. 40 años estuvo en el desierto, empleado de su suegro. A ver si alguien quiere sacar empleado de su suegro. Como pastor de ovejas, de ser un rey. 40 años en el desierto. Y después 40 años como líder del pueblo de Israel para llevarlo a la tierra prometida. 40, 40, 40. 120 años y murió. 40 número de pruebas. 40 años el Señor trató con su vida en el desierto. Entonces, ¿qué ocurre, mis hermanos? ¿Por qué era tan Dios tan amigo de este Señor? ¿Por qué decía con él puedo hablar cara a cara? Porque Moisés era uno con el Espíritu de Dios. A tal punto que compartía Moisés, según la Biblia, los mismos sentimientos con Dios. ¿Qué significa? Que él sufría con lo que Dios sufría y él se gozaba con lo que Dios se gozaba. Él tenía esa capacidad. Él podía ver las cosas como Dios ve. A él indignaba el pecado, pero él se gozaba con lo que Dios hacía y creía. Pasó muchas pruebas, pero no se quejaba. Fíjate, Moisés estaba tan sinceramente dedicado a Dios y a la causa de Dios y a los deseos de Dios, a los propósitos de Dios, que él dejó que Dios trate con él sin excusas. Y miren qué excusa tenemos a patada. ¿Sí o no? Cuando vos discutís con alguien, dices, no, pero esto, pero aquello, pero lo otro, pero fulano, pero vengano, pero las circunstancias, pero lo que vos me hiciste, pero... y nos dejamos tratar así, pero ella, pero... ¿Sabes dónde encontramos la lluvia de excusas cuando vos haces consejería con un matrimonio? Pero ella, pero él, pero ella, pero él, pero yo, pero yo, pero yo, pero vos, pero vos, pero vos. Nunca se escuchar, nunca en una discusión de pareja, nosotros. Y la Biblia dice que somos uno. Siempre el culpable es el de al lado. Y ya le meten a la suegra. Mi madre luego me decía, no te cases con este desgraciado. Y yo le decía, es un diamante en bruto, mami. Y ahora mi mamá me dice, viste, es un bruto sin diamante encima. Me tenés que mantener ahora vos. Y ahí ya la suena, pero esa vieja desgraciada, y ahí empieza y ahí va. Pero nadie tiene la culpa. A un amigo, no te miento, se le decía culpa su apodo. Sí, nadie le quería. Nació mala onda el tipo y nadie le quería. Dice la culpa, vos tenés la culpa, yo no tengo la culpa, él tiene la culpa, vos tenés, yo, él tiene la culpa. Nadie quiere la culpa, entonces se decía culpa al pobre tipo. Ahí viene culpa, y nadie le quería. Ese sí que es un apodo que te marca. Prefiero Superman o el avión. Culpa. Pero Abraham, ¿sabes qué? Como Moisés, ¿sabes qué era? Y te lo digo en serio. Él decía, Señor, cierto, trata conmigo. Y Dios lo humilló. ¿Sabes qué dice? Leímos el domingo pasado 119, el Salmo 119. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Dios lo humilló. Lo humilló. Le llevó 40 años al desierto. 40 años Moisés creyó que era alguien. 40 años Dios le mostró que no era nadie. Y después de 40 años Dios le mostró lo que puede hacer con alguien que no se cree nadie. Terminó su carrera. Se fue al cielo. Pero saben, ¿cuál era su testimonio? Fíjense lo que dice Números 12:3. Números 12:3. Ese hombre iracundo que mató gente. Eso ya es mucho ya. Yo no veo gente que pega gente en su ira, pero que mató gente. De calentón nomás que era. Hay gente violenta, terrible. Y miren cómo terminó 40 años después. 12:3. Y aquel varón Moisés era muy, ¿qué era muy qué? Muy manso. Y más que todo
todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Te imaginas hoy, por ejemplo, quién será el hombre más manso en la tierra? 7.000 millones de personas y hay alguien que Dios dice, este es el más manso. ¿Qué significa manso? Manso es bueno. Él era, tenía también sus caídas. Mira que él no entró a la tierra prometida, pero el Señor le dijo, golpea una vez nomás la piedra. Y él la agarró con la vara y golpeó desde pan. ¡La pucha, pan! Y ahí el Señor se enojó con él, porque golpeó dos veces. Una vez nomás te dije, ya vos otra vez acelerado, dos veces hiciste. Y no entró a la tierra prometida. ¡Qué duro! ¿Sabes qué significa manso? Cuando yo me voy al campo, le digo a mi tío, tío, tu caballo pero es manso. ¿Qué significa manso? Se puede pio montar sobre él. Cuando lo hace así, dobla a la derecha. Cuando lo hace así, para. Cuando lo hace así, se va corriendo. ¿Sabe qué significa manso? Obediente. Pero eso, ser transparente, sin doblez, sin maña, dispuesto a ser humillado y tratado por eso, Dios lo llama amigo de Dios. Y hablaba clara, cara a cara con él, porque él se dejó de tratar en el desierto por Dios. Y muchos de ustedes están viviendo un desierto, muchos están siendo humillados y no están entendiendo que Dios le metió en ese proceso porque quiere hacer grandes cosas con ustedes. Y en vez de dignamente caminar ese desierto y decir, Señor, trata conmigo, por algo ha de ser, porque hay algo que es difícil de reconocer. Dos defectos es difícil de reconocer. Uno es decir, yo admito, soy arrogante, altivo y orgulloso. Eso cuesta. Pero el segundo que más cuesta es decir, yo soy envidioso. Le envidio. Yo no escuché nunca a nadie que dijo todavía, ese es mi defecto. Me dicen de todo, pero ese no me dice nadie todavía. ¿Por qué lo que tanto te enojaste con aquella chica? Le dice, ay, ¿por qué es una? ¿Por qué? ¿Le envidias? ¡Yo! ¡Ja! ¿Porque tiene un novio churro y yo no? ¿Porque se casó bien y yo no? ¿Porque es más linda que yo? ¿Por eso le voy a envidiar? No, guau. Yo no le envidio. ¿A mí qué me importa? Yo sé lo que valgo. Ella es pura apariencia. No puede Dios tratar con una persona así. Pero cuando vos doblas tu rodilla, a mí me ocurre, y le digo, Señor, ¿cuál es lo que es mi drama? Y Dios me dice cosas que ni me imaginé, y me cae ahí la fruta y empiezo a trabajar con eso. Pedir al Señor en oración. Vamos a hablar de la oración. Vamos a hablar por ejemplo, ¿para qué sirve la oración? ¿Qué logramos con la oración? ¿Cómo podemos lograr tener una comunión con Dios? A la luz de la palabra. Porque lo que hoy ocurrió, mi hermano, no es casualidad. Esta mañana también tuvimos un lindo tiempo de administración y viene un joven y me espera ahí. Y yo estoy ahí mirándole, orando por la gente esta mañana, y de repente el joven viene y me dice, pastor, ¿puedo hablar contigo? Sí, te escucho. Gracias por la prédica de hoy. Fue la misma prédica de hoy, de esta noche. Amén, gloria a Dios. Porque yo, pastor, empecé a llorar. ¿Qué te pasa? Yo no sentía la presencia de Dios hace mucho, pastor, y me sentía mal. Tengo mucha responsabilidad. Y esta semana, 3 días ayuné, 3 días oré, y no le sentía a Dios. Y ahora la prédica le siento a Dios. ¿Te estás dando cuenta? Le dije yo. ¿Qué cosa? Esto es el resultado de tus 3 días de ayuno y oración. Hace años no le sentí como ahora. Dios real, Dios me dio algo. Fruto de tu ayuno y oraciones, papito. Buscadme y me encontraréis. Gente tentada, ore. Gente que reclama herencia, ore. Gente que está atribulada, ore. Gente que está agradecida, ore. En todo tiempo. ¿Orar hasta cuándo? Hasta que ores. Y como iglesia, hermanos, quiero llevarles a un tiempo de mucha oración para que empiecen a pasar cosas en su vida. Antes de buscar consejería, te pido algo. Ora una hora. Y te termino con este Isaías. ¿Por qué hay que orar
¿Por qué hay que orar antes de buscar ayuda de nadie? Hay que buscar ayuda a la gente, claro. Para eso están los hermanos, para ayudarnos mutuamente. Pero la Biblia dice que hay una maldición en el Isaías 31 sobre aquellos que no oran. Dice: ¡ay de los que descienden a Egipto! Egipto representa el mundo. La fuerza sin Dios representa a Egipto. Por ayuda. ¡Ay de los que van a buscar fuerzas fuera de Dios! Y confían en caballos. Y su esperanza ponen en carros, porque son muchos. Y en jinetes, porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel, ni buscan, ni oran a Jehová. ¿Cuándo va a ser el día en que, antes de buscar, golpear una puerta, llamar, dobles tu rodilla y digas: Señor, necesito tu fuerza? Estuve hablando ayer con una pareja que está tomando decisiones en la carne, pero que hoy creo que Dios le está hablando, que por problemas de carácter están tomando una decisión durísima. Están tomando la decisión de dejar de pelear. Y yo le dije: ¿cuánto vale su familia? Pido disculpas a esa pareja porque está acá, pero ellos saben quiénes son. Yo le dije esto: ¿cuánto vale su familia? Todo. Vamos a suponer que yo le traigo un Mercedes, vende $100,000, y le digo, le regalo. Y usted viene y dice: no, pero porque acá está rayadito y aquí sobre su capó también tiene una mancha, tiren al río, no quiero. ¿Quién hace eso? ¿Cómo vas a tirar lo más preciado que tenés por nimiedades de carácter? Lo que le falta es orar, humillarse, doblar su rodilla, clamar a Dios, arrepentirse, morir a uno mismo y levantarse a la oración y decir: ahora yo no tengo excusa, yo no tengo ninguna excusa, no tengo nada que reclamar. Me dispongo a servirlo a mi esposa, me dispongo a servirlo a mi marido y a tratar de que él sea el hombre más pleno y ella la mujer más plena. Y voy a clamar y voy a adecuarme a Dios, no voy a tener excusa. Y aquí voy a doblar mi rodilla y voy a dejar que Dios trate conmigo para recibir su bendición y para heredar esa bendición a mi generación. Ese es el trato de una persona de fe. El resto, pechuga de pollo, pura carne. Y tomamos decisiones en la carne, tomamos decisiones en ira, tomamos decisiones en queja, y así nos va muchas veces. Y no buscamos al Dios de Israel, no apaciguamos nuestro espíritu para decir: ¿qué querés, Señor? Acá estoy como Moisés, moldeame en el desierto con tal de que vos cumplas tu propósito en mi vida. Amén. Dale un aplauso al Señor y ponete en pie, por favor. Ponete en pie, por favor. Ya hemos sido ministrados. Esa presencia te va a acompañar, no te va a dejar. Pero orá todos los días. Déjate tratar por Dios y no tengas miedo. Yo le pedí al Señor en oración: Señor, moldeame. Por la buena, por favor. Pero si soy durito, metele nomás, Señor. Con tal de que vos hagas lo que tenga que hacer en mi vida. Humillame. No es fácil ser humillado. A mí no me gusta ser humillado. Humillar no es que ahí no me saludó fulano. No, humillar es algo que afecta a tú. Lo más preciado que tenés en tu corazón. Pero, Señor, no voy a rehuir a tu trato. Voy a buscarte y voy a encontrarte. Porque el Señor dice que el que le busca le halla, y eres galardonador, premiador de los que oran, le buscan. Oramos. Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación,
restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida. La de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús.